va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias, por supuesto, para acompañarlos con toda la información de lo que ha acontecido durante la jornada de este martes. Y vamos a comenzar, por supuesto, vamos a tener tiempo, obviamente, de repasar todo lo que tiene que ver con la información local y provincial, pero vamos a comenzar con algo que ha causado conmoción a nivel mundial, ¿no? Que ha recorrido el mundo y que tiene que ver con la trágica muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Allí, como vemos en pantalla, murió este martes Sebastián Piñera a la tarde, a los 74 años, en un accidente aéreo en el sector rural de Iligüe, en la localidad de Lago Ranco, región de Los Ríos, confirmaron las fuentes oficiales. El exmandatario iba en un helicóptero de su propiedad que se precipitó en medio del cuerpo de agua con 4 ocupantes. Según las primeras informaciones, el helicóptero era piloteado por el ex jefe de Estado y lo acompañaban otras 3 personas. Había despegado en medio de una jornada de lluvia que afectaba la zona y tras unos minutos de vuelo, por razones que se investigan, perdió la sustentación y cayó. Los 3 acompañantes serían familiares de Piñera, 2 de ellos nadaron hasta la orilla y un tercero fue rescatado en el lago por un bote. Pero el expresidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero, según justamente manifestaron las fuentes de Santiago de Chile. Piñera gobernó Chile durante 2 periodos, entre 2010 y 2014 y también desde 2018 a 2022. Desde la oficina del expresidente emitieron un comunicado sobre su muerte que señala con un profundo dolor y pesar, comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes, 6 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre su funeral. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. Obviamente que la investigación continúa, pero a propósito de las salutaciones y las condolencias, ¿no? Al expresidente chileno, quien también realizó justamente su condolencia, fue la presidencia de Argentina, con un comunicado de prensa que señala: Ciudad de Buenos Aires, 6 de febrero de 2024, la oficina del presidente lamenta el trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, quien fuera presidente de la República de Chile durante los periodos 2010-2014 y 2018-2022. En nombre del Estado argentino, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo chileno. Allí pasaba la información que viene desde Chile, por supuesto, pero vamos a ir ahora a información local y volvemos a hablar de precios, porque lamentablemente sabemos que tras el aumento que hubo en los últimos días de los combustibles líquidos, llegó finalmente también el aumento del GNC. ¿A cuánto se fue? Bueno, 448 pesos estaba hasta hace algunas horas y pasó directamente a 498 pesos. Estos son 50 pesos en términos de dinero, pero en términos de porcentaje representa una diferencia del 11%. Obviamente que fue totalmente sorpresivo esto, mucho malestar, obviamente por parte de los consumidores que llegaban al surtidor y se encontraban con el cambio de precio, pero bueno, finalmente era despedir de alguna manera este incremento que, como dice allí en el título, se registró y es de un 11%, por lo menos en las estaciones de servicios de aquí de Villa Carlos Paz. Ahora sí, pasamos de tema y vamos al ámbito provincial, porque lamentablemente se registró el primer fallecimiento por encefalitis equina del oeste en Córdoba. Bueno, obviamente hay mucha preocupación y ante esta situación, Laura López, que es subsecretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud, daba la siguiente información. Esta última semana el Instituto Nacional de Enfermedades Virales confirmó un nuevo caso de encefalitis equina del oeste que corresponde a una persona de sexo masculino mayor de 60 años
del departamento Unión, que se encontraba internado en una clínica privada de Villa María y que lamentablemente falleció. Cabe mencionar que se han notificado nuevos casos sospechosos de esta enfermedad. De esta manera, desde el inicio de la emergencia nacional se registraron 18 casos humanos clínicamente compatibles en nuestra provincia. De este total de casos, 4 se confirmaron, 1 se descartó y los 13 restantes continúan en estudio. Recordemos que los casos confirmados fueron todos atendidos en instituciones privadas de Villa María y que pertenecen a los departamentos de Unión y Tercero Arriba. Todos ellos registraron y los antecedentes de vivir, trabajar o visitar zonas donde se encontraban o se habían identificado animales sintomáticos. Por eso es fundamental reforzar los cuidados, recordando que estos mosquitos que transmiten la encefalitis equina del oeste no son los mismos implicados en la transmisión del dengue. Para reducir los criaderos es importante realizar un saneamiento ambiental, sobre todo en ámbitos rurales o perirurales de los predios cercanos a las viviendas y donde se alojan los animales. Es importante rellenar o drenar charcos, mantener el pasto corto alrededor de las viviendas, además evitar las picaduras de mosquitos usando ropa clara o de manga larga, utilizar repelente y siempre consulta ante síntomas compatibles de manera oportuna. Bien, nos vamos al ámbito local ahora para hablar justamente de las obras que se están realizando en materia de cloacas en distintos puntos de Villa Carlos Paz. De esto nos habla el intendente Esteban Avilés y también la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Libelli. Sí, seguimos avanzando con la construcción de redes colectoras cloacales, sobre todo en los sectores cercanos al río. Esto ha sido una apuesta muy importante del gobierno de la ciudad. En este caso estamos recorriendo el barrio El Fantasio para brindarle información a los vecinos sobre el tiempo de finalización de obra. Y bueno, siempre recalcando el compromiso de esta gestión con este tipo de obras que tienden al saneamiento del lago San Roque y a la mejor calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad recorriendo un sector importante del barrio donde se sigue trabajando. Sí, exactamente. Esta obra ya está colocada toda la cañería. Hubo inconvenientes para poder tapar con hormigón las zanjas que se habían abierto para la obra. Esto se debió a que las empresas no tuvieron la posibilidad de comprar insumos. Se da en el marco de la situación nacional, económica, y que los productos importados son de difícil acceso. Las empresas se han comunicado con nosotros para manifestarnos este inconveniente y también que a partir del febrero van a tener la posibilidad de seguir con las obras. Así que en el mes de febrero tenemos toda la expectativa de que las empresas puedan cumplir. A ellos se les ha complicado y también los altos índices de inflación han hecho de que tengamos que firmar un convenio con ellos también para poder terminar las obras en tiempo y forma. Sí, la verdad que es una obra de fondo para Villa Carlos Paz, para el saneamiento del lago, del río. Y bueno, y nosotros en el 2011, hablando con el vecino, explicando esta obra en positivo y también, como recién decía Carla, la problemática que tuvieron estas empresas tercerizadas en poder tener los insumos en tiempo y forma, lo que ha demorado estos meses que se haya terminado con esta obra trascendental. Así que bueno, pedir las disculpas correspondientes a los vecinos por situaciones, obviamente, que no tenían que ver con el municipalismo, pero sí con las empresas que debían cumplir en tiempo y forma y que por situaciones nacionales económicas y también lo que fue el cambio de gobierno a nivel nacional provocó que estas grandes empresas nacionales no vendan emulsión asfáltica en diferentes lugares del territorio provincial. Así que bueno, lo positivo es que a partir de febrero las empresas tercerizadas van a tener la posibilidad, de solucionar esta obra que por un lado realmente es un disparador en responsabilidad desde lo familiar, de lo institucional y de nuestra gestión al saneamiento integral del lago San Roque. Y hablamos ahora de lo que se viene, ¿no? El próximo fin de semana, que sabemos que hay muchísimas expectativas porque se espera para carnaval justamente mucho ingreso de turistas. Sabemos que es un clásico desde hace un tiempo a esta parte. Es uno de los fines de semana que más gente de distintas partes del país congrega aquí a Villa Carlos Paz. Y en este sentido se están preparando múltiples actividades y de esto nos habla justamente el coordinador de turismo, Germán Libelli. El primer fin de semana de febrero con muchísimo calor, viernes y domingo un movimiento bueno en toda nuestra ciudad, se pudo ver en todo el sector gastronómico, la peatonal, y con actividades que hubo sobre todo en lo cultural, en todos los barrios y en diferentes puntos, y el domingo con el concurso de pesca con más de 170 inscriptos, y ya trabajando en lo que va a ser
seguramente este segundo fin de semana de febrero, un fin de semana de 4 días, con lunes y martes feriado, con muy buenos porcentajes de ocupación, como ya acostumbra este feriado, ¿no? Se viene trabajando mucho en lo que va a ser sobre todo la generación de eventos aquí en nuestra ciudad, como ya se acostumbra, una grilla en donde todos los meses vamos a tener diferentes actividades y el posicionamiento de nuestra ciudad dentro de la provincia de Córdoba y en todo el resto del país y países limítrofes con el posicionamiento de la marca Carlos Paz Destino Internacional y trabajando mucho para atraer ese segmento de gente que va a ser muy bueno para nuestra ciudad. Muy bien, seguimos y obviamente adelantándolo a lo que va a ser, por supuesto, el fin de semana, que mejor que saber cómo va a estar el tiempo para elegir a ver cuál de todas las actividades, bueno, vamos a realizar. En Villa Carlos Paz para mañana, en principio, mínimas de 22 y máximas de 36 grados. Sigue el calor y mucho, pese a que en la tarde de este martes hubo precipitaciones. Bueno, lamentablemente no ha cesado el calor, incluso la humedad nos ha matado a todos, como que se dice habitualmente. 22 grados de mínima, máximas de 36 en Villa Carlos Paz para este miércoles. En San Antonio, bueno, similar, 22 grados de mínima, 35 de máxima. En Vialet Macé, 22 de mínima, 36 de máxima, el cielo totalmente soleado. En Villa Parque Siquimán, la misma temperatura, al igual que en Santa María de Punilla. Más yendo al norte de Punilla, 18 de mínima y 29 grados de máximas para La Cumbre. Y para Los Cocos, 20 grados de mínima, 32 de máxima. En Capilla del Monte, 21 grados la mínima, 33 grados de máxima. Y atención porque yendo para Córdoba, para la capital provincial, en Malagueño primero, la mínima va a ser de 22 y la máxima va a ascender a 37 grados con el cielo seminublado. Y en Córdoba capital finalmente, 24 de mínima y 38 grados de máxima con el cielo totalmente despejado. Un horno va a ser la capital provincial este miércoles. Para mañana, para el jueves. Sí, para el jueves. 23 de mínima, 35 de máxima en Villa Carlos Paz. Con el cielo nublado y ya con algunas probabilidades, aunque mínimas, de precipitaciones. Para el viernes cesa bastante la temperatura. 21 grados de mínima, 27 de máxima, ya con 40% de probabilidades de precipitaciones. Y para el sábado, 20 de mínima y máximas de 28, también con alguna que otra probabilidad de precipitaciones. Ojalá que lleguen porque el agua, como venimos diciendo ya desde hace varios días, nos hace falta y mucho. Nosotros hasta aquí llegamos, por supuesto, con la información. Agradecemos a todos por habernos acompañado y los esperamos mañana con toda la programación en vivo de CPTV a partir de las 8 de la mañana. Que tengan muy buenas noches, que descansen.